Bueno, pues buenas tardes. Como ya Pedro lo dijo, esta es una charla llamada Si no lo usas, no lo conoces. Pues como lo dijo, mi nombre es Miguel Bernal Marín. Trabajo aquí en esta empresa llamada Intel. Y soy yo ingeniero de desarrollo de sistemas operativos. Ese es mi job title aquí en Intel. Pero además soy maestro de dos escuelas. Una es Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y Enríquez, Unidad Zapopan, o también conocido como TECMM Zapopan, que está por aquí cerquita de las instalaciones de Intel. Y también doy una clase ahí en el ITS para divertirme un ratito. Y bueno, un poquito de disclaimer, como soy de Intel, cualquier cosa que se diga aquí, cada quien tiene sus copyrights y demás, cada quien es propietario de eso, simplemente aquí nomás los mencionamos y ya. Y bueno, voy a comenzar esta charla con una pregunta. ¿Alguien de ustedes sabe andar en bicicleta? A ver, eso es así. Sí. Con rueditas y demás. Ok. ¿Qué se dice de la bicicleta? ¿Cuál es el dicho de la bicicleta? Una vez que lo aprendes, ya no lo olvidas. Es tan fácil como andar en bicicleta. La pregunta es, ¿ustedes con manuales pueden aprender a andar en bicicleta? ¿Qué tienen que hacer para andar en bicicleta? Caerte. Así es. Se tienen que subir, ¿no? Se tienen que subir, la tienen que probar, se tienen que caer. Bueno, ojalá que no. Primero comienzan con llantitas. Después ahí van más o menos. Y bueno, todo el mundo, pues aquí la mayoría que está presente, me dijo que pues sí sabía andar en bicicleta. A ver, la siguiente pregunta. ¿Saben manejar una nave espacial? Acá dice uno que sí. En el metaverso. Aquí la pregunta siguiente sería, ¿cómo le harían ustedes para manejar una nave espacial? ¿O qué tendrían que hacer? Leer el manual. Leer el manual, simuladores. Ir a la NASA. O jugar por ahí unas guerras del espacio, ¿no? Ok. Siguiente pregunta. ¿Saben cómo contribuir al software libre? Ok. Muy bien. Básicamente para eso estamos aquí, para saber cómo contribuir al software libre. Y la charla se titula, si no lo usas, no lo conoces. Pregunta, ¿alguien que no sepa andar en bicicleta o que no conozca una bicicleta, sabe andar en bicicleta? No, ¿verdad? Entonces, si queremos contribuir a lo que es el software libre, necesitamos utilizar software libre o open source, como lo quieran llamar. Y existen diferentes contribuciones para esto. Nosotros tenemos básicamente dos tipos de contribuciones dentro del open source. Las que son de arreglar errores y las que son de agregar nuevas características o nuevos features en inglés. Pregunta, ¿se han topado ustedes que algún software que estén usando día a día falle? ¿Qué han hecho? Bueno, déjenme corregir la pregunta. Además de que falle y que es de open source o es de software libre, ¿qué han hecho? Esperar el parche. Cerrar y abrirlo. Cerrar y abrirlo. ¿No les han entrado la curiosidad de ver por qué falló? ¿De reparar eso? Esos son los tipos de errores que son parte de la contribución al open source. ¿Sí? Si ustedes están utilizando un software y ven que falla, ¿qué es lo que tienen que hacer? Hay diferentes contribuciones. Una es reportar el bug o reportar el error. ¿Han reportado ustedes ese error con la comunidad? ¿Han seguido el error después de reportarlo?
¿Y han cerrado ese error los desarrolladores? Muchas veces sí lo van a cerrar, muchas otras puede ser que ahí se quede abierto. ¿Qué pasa cuando se queda abierto? ¿Qué significa? Que digamos que se encontraron un error en OpenOffice o en LibreOffice, o ¿cuál es su programa favorito de software libre, de open source? GIMP. Linux. De hecho, el de Linux, ahorita tengo un ejemplo que vamos a felicitar a alguien que sí hizo una contribución. ¿Qué pasa si queda abierto ese bug? ¿Qué significa? ¿Qué significa para ustedes? Que tienen ustedes una oportunidad de meter el fix o la reparación de ese bug. Si nadie tiene tiempo para hacerlo, ¿quién puede tener tiempo? Pues ustedes. ¿Sí? Ahorita vamos a ver, más adelante, que alguien reparó un bug que yo se los dije a ustedes en el contribu. Pero ahorita vamos a ver. Los errores es algo que a todo mundo nos pasa y muchas veces simplemente lo cerramos y lo volvemos a abrir. Y dijimos, ya pasó. Pero no, es una gran oportunidad. Véanlo como una oportunidad. Por ahí decían, andar en bicicleta pues es caerte. Eso es caerte, que se salgan los errores, ¿no? Y de ahí volver a subirte y órale, y comenzar a contribuir. Ahora, de ese software que ustedes utilizan, ¿no les gustaría que tuviera nuevos features, nuevas características, nuevas funcionalidades? Sí. ¿Cómo qué? ¿Traducción? ¿Qué otra cosa? Drivers, está muy amplia la respuesta, pero pues drivers. UI, UX. ¿Qué es UI, UX? User Experience, User Interface. User Experience and User Interface. En español, experiencia de usuario y interfaz de usuario. ¿Cuál es el gran problema que tiene LibreOffice? Que está feo. Y mucha gente lo dice. ¿Qué se han puesto ustedes o la comunidad de diseñadores gráficos para reparar eso? ¿Ignorarlo o criticarlo? Exacto. Pero bueno, dentro de las mejoras que se pueden hacer, ustedes pueden proponerlas y demás. Por ejemplo, si algo está fallando y yo quiero agregarlo, simplemente veo cómo contribuir y lo agrego. Ahorita vamos a ver más o menos cómo hacer eso. Luego, el software libre, como el gráfico que se ve ahí, ¿de qué está hecho? ¿Cuántas manos están ahí en esa imagen? Cuatro. ¿Sí? Y todas están contribuyendo, o todas son la misma persona. El software libre así es. Es hecha por varias personas para construir un solo producto. Entonces, ustedes pueden ser el del rompecabezas rojo, que vienen a agregar una nueva característica a este nuevo software. Y lo que dijeron hace rato, quiero que sea traducido. También las contribuciones son de documentación y traducción. ¿Cuántos no de nosotros sabemos inglés y español? Lo vemos en inglés, pues órale. Pero las personas que no saben inglés, o incluso en la UNAM, hay personas que están traduciendo del español al náhuatl, del español a anatomí, del español a no sé qué otro lenguaje nativo aquí de México, zapoteco. ¿Por qué? Porque allá hay el interés de acercar este software a estas personas que no hablan español. O sea, no hablan español, no hablan inglés, ellos tienen su propio dialecto, no, idioma, no sé cómo se llama exactamente, dialecto, lengua, su propia lengua.
Ahí sí, perdóneme, no sé los significados de entre lengua, idioma y demás. No, ok. Si lo ponemos en manera formal, vamos a decir que tiene un alfabeto, que tiene unas reglas semánticas y que luego, ah, no, ya eso ya no. Y hacemos un compilador. Aquellos que son de sistemas me entendieron. Bien. Todas estas contribuciones, como les digo, si se fijan en el gráfico, dice aquí, pues está en inglés, dice feature, características nuevas, fix, error, bug fixing y demás. Todas las contribuciones son de esta manera. Simplemente arreglar las cosas y agregar cosas nuevas. Eso es todo. ¿Sí? Y les voy a hablar de lo que pasó el 20 de septiembre de este año. Hoy estamos a 11 de noviembre. ¿Y qué es lo que pasó? Básicamente, ahí tienen ustedes la pantalla de YouTube. Según yo, se puede apagar esta línea, pero... ¿sí? Bueno, aquí tengo lo que es la parte de YouTube. Se pueden meter a la página del COS. En la parte de Contribu, y van a encontrar que el tercer Contribu, ahí está bajo tercer episodio de Contribu. Me tocó colaborar y decirles cómo contribuir al kernel. Ahí yo les dije, encontré un bug. ¿Cuál es el bug? ¿O cuál es el error? Ese error de documentación que dice que el kernel necesita el estándar C89 y realmente necesita el C11. Entonces, esto fue, como les digo, el 20 de septiembre. Y Akira Yokosawa metió el parche el 15 de octubre. Esta fue una invitación a todos ustedes de que podían meter este parche. Yo les pueden revisar ese video. Les explico paso a paso, les explico cómo contribuirlo. Incluso yo nomás me quedé a un enter de mandarlo y que lo aceptaran, por así decirlo. Y les dije, yo lo voy a dejar aquí, adelante, háganlo ustedes. Y yo creo que Akira Yokosawa vio nuestro video y dijo, pues yo me lo aviento. Y el 15 de octubre, él envió ese parche. Aquí podemos ver, más o menos, esto fue lo que yo les dije en el video, que podían poner de texto. Si se fijan, se parece mucho. Estas cosas de aquí es parte del proceso de los parches del kernel. Pero estas partes de aquí, desde docs hasta update, viene muy parecido a lo que yo les guié para que lo hicieran. Y pues Akira yo creo que vio nuestro video y dijo, pues de aquí soy. ¿Sí? Entonces, no sé si Akira está aquí. ¿No vino? Y bueno, ahí está. O sea, la manera de contribuir. Ya Akira tiene una contribución en el kernel de Linux. ¿Qué fue? Corregir esta documentación. Esta sola línea que está aquí. Este es todo el commit que hizo. Si se fijan, exactamente igual. No hay diferencias. Entonces, esa es la cosa. ¿Cómo encontré yo ese error? Pues haciendo la presentación para el Contribu del 20 de septiembre. Me metí la documentación, vi que había ese error. Órale, miren, aquí está un ejemplo. Adelante, tómenlo. Hay una cosa. Dentro de las contribuciones del software libre, el open source, el primero que lo manda es el primero que gana. ¿Sí? Así que si aquí llegó Juan Pérez o Juana María a tratar de mandarlo después, el día 20 de octubre, pues ya Akira Yokosawa pues lo envió el 15. Entonces, inmediatamente que encuentren un error, repórtenlo. ¿Sí? Repórtenlo o díganle cuál va a ser la solución. Dentro del kernel, pues, tenemos este de aquí, que nosotros lo hicimos en Contribu, lo hicimos público, y pues ya alguien ya lo resolvió. Pero bueno, lástima que no vino Kira aquí para felicitarlo personalmente. Pero bueno, ¿qué herramientas tenemos nosotros para contribuir? Pues el clásico Git, ¿sí? Nosotros tenemos la herramienta Git. ¿Quién sabe manejar Git de aquí, de los que están presentes? Okay, la gran mayoría. Los que no saben, pueden meterse a YouTube. Hay muchísimos videos donde les explican Git. ¿Qué otras herramientas existen para contribuir? Pues bueno, está Subversion, SVN,
y demás, pero usualmente Git es el que se utiliza mayormente. ¿Y dónde se guardan estos proyectos? ¿Cuáles son los dos sitios más conocidos para guardar proyectos de open source? GitHub y GitLab. Sí, aquí los tenemos, GitHub y GitLab. Son dos de los sitios donde se hospedan la mayor cantidad de software libre y open source en el mundo. Existen otros, Bitbucket y demás, pero no tienen tantos como estos dos. Pero la pregunta aquí es, ¿solo por GitHub y GitLab puedo yo contribuir al software? ¿O todos los proyectos usan esos? No, ¿verdad? Como lo mencioné en el video del kernel, el kernel utiliza emails para contribuir. Y si ustedes se meten al video, ahí van a ver cómo configurar su cliente para poder mandar parches por email. Entonces, estas básicamente son las herramientas que necesitamos para que nosotros podamos contribuir dentro del software libre. Ya les pregunté por Git. Ahora, ¿tienen ya cuenta ustedes en GitLab y en GitHub? ¿Sí? Ok. Spoiler. Si quieren venir a trabajar en Intel, usualmente les preguntamos si tienen repositorios y les pedimos que nos lo pasen. ¿Para qué? Para ver qué es lo que han hecho. GitHub y GitLab es un portafolio de evidencias de lo que ustedes hacen, de lo que ustedes han contribuido o incluso si tienen proyectos escolares o proyectos personales, eso es más que nada suficiente para tener la evidencia de que sí saben programar, sí saben hacer las cosas. Entonces, los que no tengan, los que no están viendo el video, saquen, si no tienen, saquen una cuenta, comiencen a hacer proyectos, suban las cosas. Los que apenas están comenzando tal vez a esto de la programación, ahí suban todas las tareas. No importa que su compañero de la escuela se las copie. Al final, el que las está haciendo son ustedes, no su compañero. Y bueno, también, esto de usar el open source, usar software libre, usar Git, GitLab y bla, 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 pareciera que fuera puro de Linux. Aquí una pregunta. ¿Todos saben usar Linux aquí? Aquí me levantan nomás como 4 o 5. Ok, no se preocupen. No se preocupen. El software libre, open source y demás, no es exclusivamente de Linux. Y es al contrario. No tiene que ser. Si es open source, tiene que estar corriendo en todas las plataformas. Tiene que estar corriendo en las ventanas. Y tienen que estar corriendo las manzanas. ¿Sí? Entonces, si ustedes tienen ventanas o manzanas, pueden aún contribuir. No necesitan usar Linux. Sí sería ideal que usaran Linux. Por ahí, Sandino tal vez me va a dar otro coscorrón. Pero el utilizar un software propietario para hacer contribuciones de software libre no tiene nada de malo, pues ya lo pagaron al final de cuentas. O no lo hicieron pagar a la hora que compramos el equipo. Entonces, si tienen el equipo con ventanas o lo tienen con manzanas, pueden contribuir. E incluso, hay mucho software libre que hay personas que ni se dedican a lo que es sistemas, computación y demás, que están utilizando herramientas de software libre. Les puedo decir yo, por ejemplo, hay unos maestros que se dedican a estadísticas y demás, están utilizando una herramienta llamada QGIS. Yo cuando vi que me fui a un curso y estuvieron hablando de ello, yo dije, ah, mira, eso es de Linux. Pero estaban en Windows, pues. Era un QGIS para mapas y demás que está hecho en GTK, que diga, en Qt, por eso es la Q, está hecho en Qt y pues corre tanto en Windows como en Linux y pues claro, pues va a correr en Mac. Entonces, el mundo del software libre no se
enfrasque nomás en Linux. ¿Sí? Lo pueden hacer en todos lados. Por ahí hay un viejo proyecto que ya tiene unos 20 años, yo creo, que se llama CD Libre. Los que utilizan las ventanitas pueden meterse ahí, buscarlo CD Libre, y van a encontrar un montón de software libre para este sistema operativo. Y bueno, ¿qué reglas hay para contribuir? Pues bueno, tenemos nosotros, cuando vamos a contribuir a un proyecto, tenemos que buscar este archivo que se llama Contributing. El archivo de Contributing nos va a decir cómo podemos contribuir a este proyecto. En especial, este proyecto que está aquí, es uno de Intel, tiene... ¿de dónde está esa interfaz? ¿Qué me quiere decir? ¿No? De GitHub. Esa interfaz es de GitHub. El proyecto está en GitHub, pero si yo abro el que dice Contributing, me va a decir, las contribuciones son por correo electrónico y en esta lista de correos. Entonces, no es haciendo un pull request ahí en GitHub, o no es haciendo, si estuviera en GitLab, no es haciendo un merge request. Hay que leer lo que dice Contributing para saber cómo vamos a contribuir a lo que es el proyecto. En Contributing nos va a dar las reglas, nos van a dar cómo estar contribuyendo al software. También tenemos el README. ¿Ya se acabó? Bueno, ahí se ve el README. Léanlo. Muchas veces, lamentablemente, los mexicanos no nos gusta leer, pero léanlo. O sea, lean el README, vean de qué se trata, lean el Contributing. Y si quieren saber de qué licencia están, pues está ahí la de Copying o License o License, que va a ser la licencia del paquete que ustedes quieren contribuir. Ya de licencias, ya se habló hace rato de eso en una charla anterior. Entonces, las reglas para contribuir es ver qué te pide ese paquete, qué te pide para que puedas contribuir. Si es por correo, si es por pull request, merge request, si es por alguna otra cosa, si tienes que hacerlo de cierto formato o incluso estamos contribuyendo también un paquete para Debian, de Intel. Debian tiene otras reglas. Si quieren que este paquete esté en Debian, tiene que tener estos lineamientos o partes del código. Entonces, lean ahí ustedes cuáles son las reglas para poder contribuir a este proyecto. También tenemos el tenedor. ¿Qué es el tenedor? ¿Eh? Pues es la palabra fork. Forkear repo es la manera de contribuir, ¿sí? ¿Por qué se llama tenedor? Porque simplemente va en una rama y después se va dividiendo en diferentes ramas, diferentes cosas, ¿no? Entonces los gringos, ya saben, les gusta reutilizar palabras mucho, entonces ese es un tenedor o forqueado, o como pochamente lo decimos, forqueamos un repositorio. Porque la palabra forquear no está en español, según yo. Sería copiarlo o reproducirlo. No sé cuál sería la traducción. Pero bueno, usualmente cuando estamos en un proyecto tenemos que forquearlo. ¿Por qué forquearlo? Vamos a tener una copia de él en nuestra cuenta. Y ya que tengamos esa cuenta, no hay que tocar la rama principal. Nunca se toca la rama principal de algún proyecto. Nunca de los nunca. Por ahí tuvimos una discusión con los de Litsol, que hago rebase y que no sé qué, y que no sé qué tanto. Bueno, es su propio proyecto. Pero cuando ustedes están contribuyendo hacia alguien, nunca se toca la rama principal. ¿Cuál es la principal? La que les diga ahí el repositorio. Puede ser main, puede ser master, puede ser estable, puede ser como le haya nombrado
el desarrollador. Aquí tenemos el ejemplo de una barra azul, y donde, pues, es el ejemplo anterior. Si se fijan, para agregar unas nuevas features, pues, se hizo lo que es el forqué o unas nuevas ramas, y al final todo se une. Así también están todos los proyectos. Digamos que aquí se hizo un merge request o un pull request o lo que sea, para ponerlo en la rama principal. Pero ustedes, cuando vayan a contribuir, nunca toquen la rama principal. Hagan una nueva rama. Hagan un git branch o un git switch o un git, ya se me olvidó el comando. Git, a ver, ¿cuál es el comando para cambiar de branches? Checkout, git checkout menos B. Hagan un checkout menos B. Déjale, pregunto a mis dedos porque ellos sí se lo saben, yo no. Git checkout menos B para que hagan una nueva branch y de ahí hagan todos sus cambios. De la nueva branch que hicieron antes de mandarla al pull request, antes de mandarla al merge request, si quieren pueden hacer un rebase de la rama principal. Su rama, que tienen, la hacen rebase a lo que es la principal, pero su rama, para ver que no vaya a tener algún problema a la hora que vayan a mandar el pull request. Pero solo para eso se hace el rebase. Hacen lo que es el pull request o el merge request, o mandan el correo para que le sea evaluado lo que es su contribución. Y si es aceptada, pues ellos van a hacer el merge o ellos van a hacer el pull request. Ellos van a juntar esas ramas. ¿Sí? Entonces, lección, nunca toquen lo que es la rama principal. Porque me ha tocado que alumnos sí lo hacen. Y bueno, un extra de consejo, simplemente pongan autentificación a dos pasos a todos sus cuentas, GitLab, GitHub y demás. Simplemente por seguridad. Esta charla no es de seguridad, pero pues háganlo. Y bueno, súbanse a la bicicleta. Para eso es el COS. Esta señora, es ese Pedro que anda por ahí. y estamos nosotros aquí, ¿sí? Él nos va guiando. Súbanse a la bicicleta. El COS es eso. Es la mamá que nos está ayudando a contribuir. ¿Sí? No tengan miedo. Al principio, pues podemos tener las rueditas. Súbanse a la bicicleta, comiencen a contribuir. Conozcan los proyectos, vean qué están fallando, vean qué necesitan para entrar a ellos. El COS es un buen lugar donde nos ayudan a subirnos a la bicicleta. Pues muchas gracias.